tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de... Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva edición de Tiebreak. Como todas las semanas, estaremos con 30 minutos con lo mejor del tenis. Ya te presentamos los avances del programa del día de hoy. Bienvenido a Tiebreak, en un programa que vas a tener de todo, especialmente en el pádel, porque el deporte de las paletas tuvo un nuevo torneo provincial y fue una fiesta en el arco. Y en el tenis, prepárate, porque además de un resumen de lo que pasó en Key Biscayne, te contamos lo que se viene con los Futures en nuestra provincia. Quédate sentado, acá empieza Tiebreak. Finalizó el último domingo una edición más del Master de Miami, considerado por muchos el quinto Grand Slam, tanto por lo que genera desde lo marketinero como así también desde lo deportivo. En esta oportunidad presenciamos una final a la que tal vez nos tengamos que acostumbrar en un futuro no muy lejano, ya que los protagonistas fueron Novak Djokovic y Andy Murray. Con las dos primeras raquetas, Rafa Nadal y Roger Federer, afuera mucho antes de lo previsto, el título quedó en manos del escocés, que venció al serbio por 6-2 y 7-5, consiguiendo así su undécimo título de ATP y tercero del año. El camino de ambos para llegar a la final fue un tanto distinto, porque Murray no enfrentó a Nadal como se preveía en los papeles, pero Novak sí tuvo que vencer a Federer, y aunque el suizo no atraviesa su mejor momento, es un rival de muchísimo cuidado siempre. Esta diferencia de semis quedó demostrada en el trámite del juego que tuvo la final. El primer set encontró a un Murray tan incontenible como preciso y quedó plasmado en el marcador de la primera manga, 6-2, rápido y furioso. En el segundo set, el escocés se pareció muy poco al que había ingresado en el primero, a Crandon Park. Luego de arrancar dubitativo, debió remontar un 2-5 adverso. La precisión del primer servicio, el cual le permitió conectar 8 aces, hizo posible que ganara 5 games consecutivos para quedarse con el título en Key Biscayne. Pero la clave del torneo fue sin dudas el partido de cuartos de final que enfrentó a Juan Martín del Potro con el mallorquín número 1 del mundo. Debido a que fue el hombre de Tandil quien, luego de más de 2 horas de partido y jugando un tenis arrollador, venció por primera vez al español y de esta forma le impidió a Nadal el acceso a una nueva semifinal. Pero ante Murray fue el argentino quien, arrastrando su cansancio, sucumbió frente al juego del escocés. El resto de los argentinos no tuvo una buena actuación, manteniendo así la sintonía con lo desarrollado en los últimos torneos. Salvo algo de Vasallo Argüello, que también fue vencido por Delpo, Chela, Schwank, Acasuso y Cañas se fueron demasiado rápido, en tanto que Mónaco y Nalbandián no pasaron más allá de segunda ronda. El único saldo positivo es del Potro, ya que el buen torneo y la derrota en cuartos de Roddick le permiten al tandilense ser el número 5 del ranking detrás del póker de Ace. www.tiebreak2009.blogspot.com es nuestra en internet para que puedas meterte, para que puedas ver el programa del día de hoy y el gran archivo que tenemos ya en este 2009. Nos vamos un corte y enseguida volvemos con mucho más de Tiebreak.